el segundo mes del año. Espero que, como siempre decimos, después de cada clase agarres el hábito de hacerlo mínimo unas 3 veces por semana, no nada más, una vez al mes, ¿verdad? Esperemos. Ahorita se va a ir conectando más gente, pero pues les queremos, ahora sí ya ven que tengo compañía de nuevo para presentarles a la Nutri de aquí de Monterrey. Bueno, yo la dejo aquí para que se presente con ustedes. Gracias, Irma. Muy buenos días. Soy la compañía Elizondo. Soy la nueva nutrióloga de aquí de Ciudad Monterrey. Ya algunos de ustedes he tenido el gusto de conocerlas aquí en consulta. Me falta todavía algunos de ustedes para que tengan su cita aquí con Ale. Y espero poderlos ver muy pronto. ¿Ok? Entonces, recuerden que al finalizar la sesión va a haber una rifa, ¿verdad? Entonces, quienes prendan la cámara, Ale lo van a dar 2 veces. ¿Sí? Para que al final ahí se puedan ganar un kit. ¿Sí? Oigan, acuérdense que es muy importante justo también aparte de la rifa y de que puedan aprender, que los incentivamos a prender su cámara. Una, conectar y compartir contigo. 2, yo como entrenador poder ver a todos ustedes aquí en la pantalla de que si realmente estamos haciendo bien las cosas, si realmente nos estamos motivando, si realmente hay alguna duda o correcciones que pueda hacer. Entonces, por eso les digo, ocupamos aprender cámaras, ¿ok? Así que todos vamos a hacer ejercicio, todos vamos a sudar, todos estamos igualitos para compartir esta sesión de entrenamiento, ¿ok? Al final vamos a hacer la rifa, los que quieres que la van a mandar hasta su casa, hacia donde estés. Así que ahorita yo aquí en pantalla vamos a comenzar, acuérdense que vamos a entrenar, es nuestro entrenamiento, nuestra clase de bajo impacto. Utilizamos mucho nuestro peso corporal, nuestros movimientos de articulaciones, y aparte vamos a utilizar pesito. Ya sabes que puedes usar tus botellitas de agua, puedes usar tus pesitas, puedes usar polainas, puedes usar 2 kilos de frijoles, 3 kilos de frijoles, latas, lo que tengas en casa. Así es. No hay excusa realmente para no hacer ejercicio. Así es. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar primero con estiramientos que ya conocemos. Los vamos a empezar sentados. La mayoría de los ejercicios que hacemos de pie los podemos hacer en su mayoría sentados, ¿ok? Así que toma agua, respira, como que la hidratación sea buena y que nunca me hagas esto en ayunas, siempre y cuando tengas indicaciones de tus nutriólogos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar a sentarnos aquí en nuestra sillita, ¿ok? Te vas a sentar casi en la orillita, ¿ok? Pero no tan en la orillita para que no te vayas a caer. Vas a estirar tus piernas, ¿ok? Te acomodas bien. Y vas a bajar casi hasta tocar la punta de los pies. Y nos quedamos aquí para que se estiren nuestras piernas, nuestra espalda. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abremos las 2 piernas. Vamos abajo. Y subo. 1, bajo. Subo. 2, venga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora empiezo a mover círculo de un brazo hacia atrás. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, te tocas el hombro y ahora cortines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, brazo enfrente y llegas hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora por atrás completos. 1, la otra mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toco hombro y para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, estiro muñecas para afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hacia adentro. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Cabeza diciendo que sí, arriba abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Decimos que no. Ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien, nos vamos a quedar sentados. Y vamos a empezar primero con extensiones de pierna para empezar a mover y activar los músculos de nuestra pierna. ¿Qué es una extensión? Levantarla para que se active nuestro cuádriceps, ¿ok? Vamos a empezar con una pierna, extendiéndola y regresando. Vamos a hacer 20 veces con la velocidad más rápida que podamos, ¿ok? Para que cada quien lleve su progreso y su avance. Comenzamos juntos. 3, 2, 1. Ven, extiende, regresa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 más, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Viste cómo se ardió? Cambiamos. 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que se doble muy bien la rodilla y extiende arriba. Ahí. Si tú tienes problema de rodilla, házmelo hasta donde puedas sin que llegues hasta arriba. 9, 10, ahí. 11, 12, 13, 14, 15, 5 más, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora, agarrando nuestro pesito, prepárate con tus mancuernas, litros de leche, litros de frijoles, lo que tú quieras, botellitas de agua, y vamos a trabajar primero una combinación que vas a hacer conmigo. Voy a hacer elevación lateral, después vamos al frente y regresamos, ¿ok? Vamos juntos. 3, 2, 1 y lateral, frente, regreso y va. Lateral, frente, regreso y va. 2, hazlo conmigo, concéntrate. 3, muy bien, aquí los que tienen cámara prendida los estamos viendo. Bien, 4, frente. A, 5, frente, A, 6, es, frente, A, 7, es, abro, 8, tú déjalo que arda, 9, 10, espera un momento, vas a mover tus brazos un poquito, y vamos a seguir con otro de brazo, ¿ok? Vamos a tratar de trabajar ahorita las pesas, y ahorita empezamos a meter en movilidad, ¿ok? Mis muñecas van hacia el frente, te vas a recargar en tu silla, ¿ok? Y vamos a hacer aquí un movimiento para bíceps, y luego hacia arriba, ¿ok? Regreso. Arriba. 2. Muy bien. Eso. Arriba. 3. Eso. Arriba. 4. Arriba. 5. Arriba, 6, eso arriba, 7, 8, eso, 9, 10, muy bien, dejamos el pisito a un lado, lo vamos a poner de pie, y vamos a empezar a marchar con las rodillas hacia arriba, ¿ok? Vamos a empezar aquí a movernos para empezar a entrar en calorcito, empezando con la pierna derecha, rodilla arriba, comienzo. 3, 2, 1 y arriba. Acá. Eso. Marcha. Empieza a mover. Yo te digo hasta cuánto. Lleva tu velocidad. Lo puedes hacer lento y poquito, o lo puedes hacer rápido y más arriba.
Aparte que la idea es que aprendemos a movernos, que todos podemos lograr las cosas, ¿ok? Yo te digo cuando más. Eso. Vamos. Ahora, con las piernas abajito, vamos a empezar a marchar ligero, ¿ok? Vas a empezar a marchar ligero y cuando yo te diga, vas a empezar a trotar. En caso que tengas indicaciones médicas que no puedas tener impactos altos por tema de rodillas, lo vas a hacer bien ligero. Aquí te quedas. Pero si estamos bien, empiezas a trotar aquí en tu lugar conmigo. Un poquito más. Que se empiece a rebotar el cuerpito. Ahí. Se siente. Aguanta ahí, aguanta. Yo te digo. Vamos por 10 segundos más. Sígueme. La idea es que aprendas a moverte. Este es tu momento. Es un ratito para ti mismo. Ok. 3, 2, 1. Respiras. Tienes 15 segundos para tomar agua, hidratarte, parte del sudor 5. ¿Cómo van? ¿Cómo vas, Marta? Eso. Lo vamos a poner de pie. Levántate. Te vamos a mostrar. Bien. Vamos a comenzar ahora ahí en donde estamos en nuestro lugar. Mis puntas van hacia el frente y vamos a empezar a levantarnos de puntitas. ¿Ok? Vamos a trabajar la pantorrilla. Si ocupas agarrarte la pared, te agarras de la pared. Si ocupas agarrarte de la silla, agarrarte de la silla. Quédate ahí conmigo. Solamente estás trabajando aquí las puntitas. Eso. Ah. Bien. Ya llegamos a la cuarta. Terminando este, nos vamos a sentar para repetir nuestros movimientos de brazo. ¿Ok? Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a sentarnos. Bien. Agarro peso y vamos a repetir el que ya hicimos. ¿Te acuerdas qué es? Lateral, frente y regreso, ¿ok? Vamos juntos, 3, 2, 1, y lateral, frente, regreso, 1, lateral, frente, regreso, 2, venga, lateral, frente, regreso, 3, vale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a usar 5 más, dale, 11, que duela, 12, si puedes, dale, 13, 14, y 15, soltamos el peso, a tus brazos, vamos con el que sigue. ¿Cuál era? ¿Cuál es el que tiene cargado? Subo aquí a la mitad, subo completo en presión. ¿Ok? Vamos a comenzar juntos. Muñecas hacia el frente. 3, 2, 1, y. De aquí arriba. 1. Va. Subo. Arriba. 2. Venga. 3. 4. 5. Obviamente tú vas a poner el peso que tú sientas que es conveniente para ti. Si sientes que puedes empezar de poquito, empieza de poquito. Si tú puedes empezar con más, empieza con más. ¿Ok? No porque le la otra con las botellas de agua quiere decir que tú no puedas cargar más. Siempre es personal el movimiento. ¿Ok? 3, 2 más. 2. 1. Dejamos las cuerdas a un lado. Ponemos de pie para marcar. Listos. 3, 2, 1. Comienzo arriba. Eso. Lado. Eso.
propia velocidad. ¿Okay? Vamos a darle 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahora empieza. Cortito, mini marchada. Eso. 3, 2, 1. Aceleras en tu lugar. Como si estuvieras corriendo, pero en tu lugar. Hazlo intenso o hazlo relajado, depende de ti. Puedes quedarte en tu lugar con una ligera movimiento o puedes brincar un poco más. ¿Ok? Tú llevas tu ritmo. Tú llevas a cuatro. Va. Va. Respira. 10. Más rápido. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, respira, toma agua, sujeta el sudorcito, ¿cómo te sientes? ¿Bien? ¿Sin excusas? ¡Esto! Respira. Vamos a la mitad de la clase, vamos a la mitad. ¿Cómo va, Graciela? Nos ponemos de pie. No ocupas nada. Desde casa. Muy bien, arriba. Piernas viendo hacia el frente. Y empiezo con puntas hacia arriba. Ahí. Eso. Bien. Aguanta, puras puntas, puras puntas. Vamos por 15 más. Fuerte, fuerte. Estamos haciendo ejercicio. Venga. Eso. Vamos. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Me siento última. Última ronda seguida de esto. Vamos a cambiar de ejercicios. Aquí estamos trabajando hombro y todas las articulaciones. Comenzamos. Ya te la sabes, acuérdate. Lateral, frente y regreso. 3, 2, 1. Y vamos. Frente, regreso. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Vamos a hacer 15. Mentalízate. 9. 10. Este es tu momento. 11. 2. 3, 14, una más, 15, respira un momento, mueve tus brazos, aplaude que estás activo, te pudiste haber quedado en tu mecedora sentado tomándote tu cafecito, pero te preocupaste por ti, te activaste, te regalaste un momento, le regalaste a tu cuerpo un agradecimiento de poderse mover y parar todavía, ¿ok? ¿Listo con lo que sigue? Ahora. Mitad y arriba, ¿ok? 3, 2, 1, y subo, arriba, va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos por 5 más, dale, 11, 2, 3 más, 13, 14,
Y 15, nos ponemos de pie. Arriba. Vamos rodillas arriba. Tenga entusiasmo. 3, 2, 1. Marchando. Eso. En tu lugar. Eso. Eso. Oh. Si tú lo puedes hacer más intenso, hazlo más intenso. Y sigue mi guía. Si lo puedes hacer igual a mí, hazlo igual a mí. Si lo puedes hacer más lento, hazlo más lento. Cada quien tiene su propio avance. Vamos más rápido. Arriba. Eso. ¿Eso te me saluda? Qué importante. Ahora empiezo a marchar nuestro lugar. Es respira, toma aire. Vamos a empezar a acelerar poco a poco. Si te ocupas quedar así, quédate así. Comienzo. 3, 2, 1. Venga. Dale, trota. Vamos. Síguele, síguele, síguele. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Te quedas de pie. Puntos al frente y agregamos las últimas puntitas. 3, 2, 1, subo. 4, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, dale. Bien. Vamos con las últimas 12. Y 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respiras. Toma agua, toma aire y vamos a cambiar de step. Vamos a hacer otros ejercicios. ¿Cómo andamos de energía? ¿Bien? ¿Todavía tienes más descanso? Faltan cámaras. Faltan cámaras para encender. Ya viene más. Me preparo, vámonos de pie por mientras. ¿Listos para darlo todo? Eso. Muy bien, vamos a empezar en nuestro lugar. Ahora, de pie. Voy a trabajar primero un movimiento de cintura para nuestra cadera, nuestra cintura y nuestra articulación central que mantiene mi cuerpo de pie, ¿verdad? Trabajando también la espalda. Voy a trabajar con nuestro pesito. Vamos a agarrar con nuestras manos, ¿ok? Y vamos a trabajar. Golpe del lado derecho, golpe del lado izquierdo, y vamos a hacerlo ahí cambiando. ¿Cuál es la idea? No nada más que avientes el golpe, que gires tu cintura. ¡Pum! Golpe. ¡Pum! Golpe. ¿Ok? Que se mueva. No nada más quiero que hagas eso, ¿ok? Vamos juntos empezando con la derecha. 3, 2, 1. Y izquierda, derecha, izquierda, hazlo a tu ritmo. 3, 4, que se siente. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, igualito con la derecha, pero ahora hacia arriba, inclinado, ¿ok? 2, 1, y inclinado. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, suelto. Ahora empezamos con tablones hacia atrás, ¿ok? 3, 2, 1 y derecho. Ahí. Vamos. Como si quisiera patearte la pom, talón hacia atrás. Ahí. Venga. Vamos, seguidito.
lleva tu ritmo, puede ser más rápido, puede ser más lento, puede ser más arriba, puede ser medio, depende de ti. Sin parar, vamos. Eso. Eso. Ahora, tenemos una patada lateral. Pero vamos a poner la adicción a nuestra tuya, vamos a tener un poco para esta tierra. De un lado. Para que puedas apoyar y puedas hacer tu patadita a un lado. Primero para la derecha, vamos a hacer 15, 3, 2, 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 9, 10. Y vamos a empezar con la otra. 3, 2, 1, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 8, 2, 14, 15. Okay. Vamos a poner nuestra silla donde tú te puedas hacer para atrás. Okay. Vamos a empezar primero. Esta es la silla aquí en mi lugar. Voy a poner mis brazos sobre el asiento. Voy a hacer un paso para atrás y un paso para adelante. Y me levanto. Okay. Vamos juntos. 3, 2, 1 y ahora. Paso, adelante. Uno, paso. Adelante. Dos, atrás, adelante. Tres. Cuatro. Bien. Cinco. Seis. Ocho. Siete. Ocho. 9, 10. Ahora, si es la última que era aquí, para atrás, nos vamos a quedar y vamos a empezar con una arteria adentro. Sinceramente, ¿okay? Vamos juntos para trabajar un poco el abdomen. Si yo voy con la silla, te puedes hacer aquí, en la pared. Vamos juntos: 3, 2, 1 y 3. También, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 3, 2, 1, dale la otra, yo lo voy a explicar acá en la pared. Seguimos. 1, 2, si me escondo, 3, ahí. 4, en caso que batalles con la silla, si puedes con la silla, sigue. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bien hecho, respira, toma agua, tienes 10 segundos, así que córrele. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo vas, Graciela? ¿Bien? ¡Eso! ¡Vamos arriba! Comenzamos aquí con nuestro pesito, ya sabes. Vamos a empezar con los golpes, ¿ok? Vamos juntos. 3, 2, 1, y 3, ahí. Golpe medio. 3. Ya me lo acabas. Última ronda y acabamos. Es. 7, 8, 9, 10. Arriba. 2, 1. Inclinado. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7, 8, 9, 10. Eso, me pregunto su lado. Talones hacia atrás. Comenzamos. 3, 2, 1, va. 3, 1, 2, 3, 10, 4, y la energía. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dos, dale. Dos. 13. 14. 15. Te preparas para patadas. Ya sabes. Primero. Con la izquierda y con la derecha. Vamos a empezar. Es una chica. Tres. Dos. Uno. Va. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, dale, 8, 2, 3, 14, 15, cambiamos. Ahora la otra pierna, vamos juntos, 3, 2, 1, y vamos, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 1, 2, 3, 14, 15, muy bien, nos preparamos para que tú tengas una silla, prepárate en tu lugar, ok, va. Entonces, comenzamos juntos. Brazos con mis manos apoyadas en el respaldo. Camino y regreso. ¿Ok? 3, 2, 1. Respaldo. Atrás. Adelante. Me extiendo. Ahí. Atrás. Adelante. Me extiendo. 2. 3. Puedes llegar cortito. 4. O puedes llegar en lejos. Depende de tu fuerza. Pero calcular, ahí, 6, atrás, regreso, 7, atrás, regreso, 8, atrás, regreso, 9, regreso, 10. Respiro la onda, vamos por rodillas hacia adentro para trabajar abdomen. Lo puedes hacer en la pared o aquí, con la pierna derecha, entonces el tirado. Y metemos rodillas, 2, 1, y adelante. 2, 3, 4, ahí, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, última, 13, 14, 15. Cambiamos la otra, 3, 2, 1, y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, una más, 15, volvemos a nuestro lugar, vamos a empezar más en nuestro lugar, te quedas marchando. Vamos a preparar nuestro cuerpo, último pico elevado, y luego vamos a empezar a bajar para entrar a la estiración, ¿ok? Empiezas a hacerlo más rápido. Ahora talones atrás. Vamos, bien rápido, lo más rápido que puedes. Eso, eso. Abriéndolo para atrás. Siguiente movimiento. Bien. Ya vamos a acabar los estiramientos. Y hacemos la rifa. Venga. Vamos a empezar a coger arriba sin peso. Eso. Eso. Que se mueva nuestra espalda. Que se estire bien. Eso. Frente. Eso.
brazos aquí al frente, dobladitos. Y giramos solo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Te sientas. Vas a tomar respiración larga. Levanto brazos. Tres, dos, uno. Inhalo. Guardo el aire arriba. Exhalo. Subo. Inhalo. Guardo el aire. Exhalo. Empieza a aplaudirte en tu mente. De que estás logrando algo diferente en tu día. Inhalo. Que ya estás en febrero. Y que el día va a cambiar. Para la persona que realmente importa que haga las cosas diferentes, eres tú. No el mes. No el día. Eres tú el que tiene que levantar su voz de la cama y tomar decisiones que te van a ayudar a ser mejor. Eres tú, no el mes, no el año, no el lunes, no el martes. Eres tú mismo. Estira un poquito las piernas. Así que trata de sentir, analizar. Paco, estira las piernas. ¿Cómo te sientes después de hacer ejercicio? La mayoría te puedo firmar y asegurar que se siente más contento, con más energía, más feliz, con menos estrés, más energético, y solamente hicimos una hora de ejercicio. Abro piernas, voy abajo, entonces analiza si te quieres sentir así, o haz ejercicio todos los días. ¿Eh? Para que veas. 10, arriba. Empiezo a hacer los cortitos de un hombro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por otro lado, hacia atrás. Muñecas al frente, las dos y para afuera. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 hacia adentro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cabeza diciendo que sí, respirando, 1, 2, respíralo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, círculos, círculos en tu cuello, pasado desde que te permita hacerlo bien, 2, extensionar, 3, 4, 5, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, sacudiendo sus brazos hacia abajo, 2, 3, 4, 5, aplaude fuerte, que ya acabaste, bien hecho, vamos a hacer la rifa, ¿qué tal estuvo? ¿Cuánto? Se aguantó. ¿Tú no escuchas? No puedo ir. 100%. Y todos a su ritmo. ¿A qué me refiero con ritmo? Que, por ejemplo, yo lo puedo hacer a lo mejor un tema medio, ¿no? Pero a lo mejor si tu hijo quiere hacer ejercicio contigo, él puede hacerlo más intenso, lo mismo. ¿Me explico? Con más cuernas o más peso. Si alguien puede hacerlo un poquito menos, pues lo hace a su ritmo. La idea es que podemos hacer todo. No hicimos nada especial, simplemente lo aprendimos a adaptar a nosotros. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahorita la rifa y quiero... ¿Podemos hacer la música? ¿Ah? No. Ok, vamos a sacar los premios. ¿Cuántos van a ser? 5. Los va a sacar acá la noche Steffi. ¿Ok? Va a sacar los buenos. Acuérdense que estas clases son parte de el que tú actívate por el tema de
de este medicamento tan increíble que ustedes consumen y es parte de ser mejor o quedar mejor la salud. ¿Qué les recomiendo? Aprovechen estas sesiones que les están regalando. Aprendan de mí como entrenador. Aprendan como coach para su hijo, para su nieto, para su esposo, esposa. Y acuérdense que si los veo aquí conectados es porque quiero que estén haciendo ejercicio. Este no es el programa hoy. No estamos viendo el clima. Así que la idea va a ser que nos activemos, que sudemos rico y que hagamos las cosas muy bien. ¿Ok? Ahí les da el primer premio. Y aparte inicié la semana con todo. Los lunesitos para sudar. Ahí les da. Acuérdense que quien salga su nombre tiene que escribir su correo y su teléfono para que les puedan contactar y mandarles el regalo hasta su casa. ¿Ok? Ahí les da el primero. Saca, saca, saca. A ver. Primero, Cintia Trujillo. Cintia Trujillo. Cintia Trujillo. Para que se reporte la Cintia. Y ahí está el orden. Muy bien, faltan Cintia. Faltan cuatro. Ahí va el otro, ahí va el otro. Con changuitos. Luisa Gómez. Luisa Gómez. Luisa Gómez. No la veo yo. Creo que por ahí anda. No. Ahí va otro. Pon changuito, sigues tú. Acuérdense que si sale su nombre, tienen que escribir su contacto. Marta Guadalupe. ¡Marta! Ahí está Martita. Con cámara prendida y todo. Muy bien, Marta. Acuérdate que tienes que mandar. Tienes que mandar tu número aquí por el contacto que está aquí en chat. Y correo electrónico. Y correo electrónico para que te mandemos tu regalote. Me faltan dos más. Dos más. Mariana. Mariana. Ahí está Mariana. Muy bien, se está conectada. Mariana. Último. Sí. A ver, dale un nombre. Ahí les va, ahí les va. Último, suerte, suerte, suerte. Este se va al carro. Carmen Jiménez. Carmen Jiménez. Ahí está conectada. Muy bien, felicidades. Oigan, acuérdense que los voy a ver dentro de un mes. O sea, en marzo, el primer lunes de marzo, los voy a ver aquí conectados. Anótenlo en su calendario, conéctense, vénganse con nosotros a entrenar rico. Y la idea es que aprendamos a que todas estas clases que ya están en YouTube. Si tienen duda de cómo entrar, háblenle a su equipo, a su nutrióloga o a quien sea, que sea del equipo de aquí, que les mande el acceso de la página de YouTube donde vienen todas las clases. Este es el tercer año. O sea, arriba hay un chorro de clases que pueden hacer todos los días durante todo el mes, ¿ok? De flexibilidad, de brazo, de pierna, de todo, para que entrenen con nosotros, ¿ok? Pues bueno, muchas gracias. La nutrióloga aquí, bien presente. Muchas gracias. Espero poderlos ver próximamente en consulta. Los que no han agendado consulta con Ale, para que sea todo un conjunto y aparte del ejercicio tengan su dieta. Acuérdense que es por salud, no por estética. ¿Ok? Entonces que tengan muy buen inicio de semana. Un lunes. Cuídense mucho. Bye, bye. Hacer ejercicio, ¿eh?